Bueno, vosotros, chavales, soy Kios, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de War Tales. Y el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues yo creo que con el oro que tenemos y la influencia, vamos a aprovechar para reclutar algún que otro. Vamos a ir aquí y aquí. Vamos a aprovechar para reclutar algún que otro guerrero más. Vamos a mirar a ver qué tenemos por aquí, a ver si ha cambiado desde el último día, no me acuerdo lo que había. Pero, a ver, tenemos un arquero, tenemos dos arqueros, un guerrillero y otro arquero. Realmente no me interesa nada, así que nada, vamos a salir y nos vamos, chicos. Hay que bajar por aquí y por aquí. Vale, pues vamos a cruzar. Vale, chicos, el día de ayer no hubo vídeo, ¿vale? Iba a haber subido un vídeo de Spore, el cual tengo grabado. ¿Qué pasó? Que el vídeo, bueno, justo al ir a terminar el vídeo se cerró el juego y todo el progreso que hice en el vídeo se perdió. Entonces he dicho, vale, se acabó. O sea, no es un juego que me estaba dando algún que otro fallo, sobre todo a la hora de grabarlo y tal. Entonces he dicho, mira, no me merece la pena volver a jugar toda la hora que está jugando, ¿sabes? Volverlo a grabar, tal. No me merece la pena. Así que chicos, se acabó Spore. En un futuro es posible que le vuelva a jugar. O sea, al final es un juego que me encanta, pero puede que lo haga en directo o no tengo ni idea de cómo lo haré, la verdad. No tenía nada más grabado, así que no hubo vídeo ayer. Sé que estaba subiendo dos vídeos al día, pero es que no tengo tiempo para grabar dos vídeos al día. Así que de momento vamos a seguir con un vídeo al día. Vamos a alternar entre War Tales, Mountain Blade 2, Bannerlord y el Steam World Build. Vale, hoy toca War Tales, mañana tocaría Steam World y pasado Mountain Blade. Yo esto, todos aquellos que estéis viendo este vídeo y no estéis suscritos, chicos, suscribiros. O sea, es un botón, no cuesta nada y a mí la verdad es que me hace muchísima ilusión. Dicho esto, a matar. Vale, este matón. Mira, lo vamos a poner aquí. Este ahí. Somos 11 contra 10. Y vamos a hacer este cambio. Pues nada, vamos aquí. Si me deja. No me deja, tío. No me deja usar la ira. Este vendrá aquí, ¿no? Sí. Llega a atacar. Vale, perfecto. Me he envenenado. ¿A quién le toca ahora? Vale, justo a este. Pues mira. Te vas a venir a este. Que este es de los tochos. Y ahí te quedas con él. Tenemos contraataque. Vale, muerto. Perfecto. Vale, eso me gusta. Vale, uno menos. ¿A quién le toca ahora? A este, que es un cazador. Vale, vamos a venir aquí con este. Vale, este que ataque. ¿Vas a atacar al oso? Vale. Vale, pues ahora vamos a venir con el oso aquí, que este es el siguiente. Le metemos el gruñido. Perfecto. Y ahora con este. Mierda. Vale. La pena es no tener contraataque. Hay que subirle de nivel al oso, ¿eh? Vale. Tú no ataques. Un puñetazo, ahí está. ¿A quién le toca ahora? El siguiente, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Eres tú, que eres un matón.
Pues mira, vamos a meter este aquí. Ahí está. Tú irás a por el oso también. Vale, no pasa nada. El oso aguanta. Hostias. Ah, sí, el oso aguanta todavía. Pero hay que ir a ayudarle pronto si no queremos que se muera. Vale, vente aquí. Vale, un buen crítico. Perfecto. Vente aquí. Realmente no me interesa atacar ahora mismo con ese. Vale, pero con este sí que me interesa. Así desde aquí puedo lanzar a los dos sin dar a mi compañero. ¡Oh, perfecto! Vale. Cómo me gusta este arma, tío. Es una locura. Es una locura ese arma, de verdad, ¿eh? Vale, y ahora tú vente aquí. Vale. Vale. A ver, tú no llegas. Tengo que llegar aquí ya. Vale, vamos a quitarle algo de carga. Vale, y ahora tú. Ganas contraataque. Ahí está. Y ahora al atacar, te mueres. Dios. Zambombazos meto, tío. Qué locura. Porque si venimos aquí y hacemos así. Vale, uno menos. Vale, ahí estamos los tres. Dale otra. Eso es. Grande. Vas a atacar aquí, pero vas a dar a... Ah, no. Bueno, venga. Pensé que iba a dar a su compañero, como siempre. A ver, a ver, a ver. Ponte aquí. Digo, a ver si de casualidad pegas a los dos, pero no. Nada, vente para acá. Si a este le matamos ya. Ahí está. Perfecto. Bueno. Pegamos a los dos. Vale. Vale, otro menos. Vente para acá. Solo quedan estos dos. No llegamos. Vale. Con ese tampoco llegaremos, ¿no? No. Vale, comienza una nueva ronda. Hostias, es que el lobo aquí. Vale.
Vente aquí. Tú vente aquí. Este no se va a mover. Hostias. Uf, menos mal. Y ahora vamos a ir con este. Aquí. Vale. Otro menos. Venga, le dejamos ir. Saqueamos y continuamos. Vale, a ver qué nos dice. Vosotros, sois los que matasteis a esos bandidos. Alabado sea el gran ojo que todo lo ve. Gracias. Se escabulleron tantas veces por la red de la guardia que pensé que nunca los atraparían. Lamento ser una molestia, pero ¿os importaría desatarme? A ver, porque tengo 200 pescadores. Vale. Ahí va. Es aquí abajo. Vale, perfecto. Ah, muchas gracias. No podía sentir los tobillos. Por mucho que lo intentaba, estas cadenas eran demasiado fuertes. Irónicamente, me quedé atrapado aquí por una llave. Cuando los bandidos lo vieron, pensaron que yo era rico, aunque no tengo ni idea de lo que abre en realidad. Es una riqueza familiar que guardamos como un simple amuleto de la suerte. Si lo queréis, es todo vuestro. Ha fallado completamente en su propósito. Volveré a mi pesquería ahora. No está lejos de la arena de Smuts. Si alguna vez pasáis por allí, venís a hacerme una visita. Ok. Recogemos el cáñamo y... Ganzúa. ¿Van a ser todos iguales o qué? Ah, vale, no. Por aquí. Joder. Qué tonto soy. Justo aquí no he probado, tío. Cuidado, ¿eh? Ahora miramos a ver qué es lo que tiene. Bueno, a la primera, tú. Y aquí. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, cierra. Abre el inventario. Vale, esto es armadura intermedia. A ver. Oh, es peor que la que tengo, ¿eh? Peor. Este, nada, nada. El centinela es pesada. Este no puede. Nivel 5 necesario. Bueno, pues de momento no lo podemos utilizar, ¿eh? Vamos a poner esto. ¿Y esto qué es esto? Pirundo oficial. Ah, ráfaga de golpes. Es verdad, necesitaba un... un punto, vale. Necesitaba golpe crítico. Se lo vamos a dar a este mismo. Joder, un lancero necesitaba. Vale, pues nos vamos. Vamos a descansar. Esto que es, esto es un erudito, ¿no? La ponta ahí.
Tú siéntate ahí, aunque no tenemos nada actualmente para esto, pero que estén todos donde tienen que estar. Vale. Y ahora... Ahí está. El prisionero... A ver, espera, 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 espera. El prisionero Teutwig dejó sin sentido al joven Toverdrank para escapar. O sea, que la es... Me cago en su puta madre. No solo soy un luchador muy capaz, sino que también soy un artesano consumado. ¿Quién no querría casarse conmigo? Perfecto. No he leído ni lo que le he dicho, también te digo. Vale, vamos a ir a... Bueno, vamos a ir aquí. Porque... Hay que hacer medicina urgente. Vamos a ver si estos nos venden algo que nos interese. No, realmente no. Vale, a ver si tenemos los materiales para hacer medicina. Aquí podemos ir. Sí, ¿no? No, puta madre. Vale, pues a ver si lo podemos comprar o yo qué sé, tío. Necesitamos hacer medicinas porque es que las que venden aquí son una putísima mierda. Pero putísima, putísima mierda, ¿eh? Vale, habría que ir pensando ya seriamente, a ver estos que venden, en conseguir lo suficiente para montar el campamento aquí y poder viajar entre uno y otro. Porque así nos podemos ir a la ciudad inicial y venir aquí rápidamente. Simplemente vamos, nos curamos y volvemos. Porque es que creo que no puedo fabricar nada, ¿eh? De medicina, una. ¿Qué me hace falta? Iris de la nieve. ¿Lo vendes? Sí, pero... Vendes cuatro, cabrón. Vendes cuatro, tío. Me da pa' dos. Yo qué sé, a ver si recuperas algo. No recuperas nada. Vale, pues vamos a ver. Vamos a ir curando poquito a poco. Vale, remedio aprendiz. Vale. 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 Hostia, espérate. No podemos hacer más ahora mismo. A ver si aquí por casualidad venden algo, que lo dudo bastante. ¡Buah! Me ha salvado la vida, señora. Me ha salvado la vida, señora. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Vale, seguíamos por este. Este me la suda. Vamos a tratar al oso que tiene más. Vale, y se quedan con una. O sea, al final, pues oye, tampoco podemos hacer más. Vamos a la taberna. Recogemos recompensa, revisamos. Facilita. Tengo muchísima influencia. 300, 360. Aceptamos. Vale. Lancero, lancero. No.
No. No. Vamos aquí. Reparamos. Vende esto y esto. Y esto me lo guardo porque lo voy a utilizar. Vale. Al haber. Perdón. Al haber hecho la misión que acabamos de hacer. Este ya tiene los tres. Las tres calaveras quitadas. Entonces, ahora es una misión que sí que podemos completar. Nos da mucho oro, además. Así que vamos a ello. Bueno, vamos a coger esto. Bueno, lo cogemos luego. Guardia de bandidos. ¿Veis? Ya no aparece aquí que. Escondidos está a punto de caer. Pero es que aún así son 3 y 3, 6 y 2, 8 y 2, 10 y 2, 12. Vamos a esperar a contratar a alguien más. No, la verdad es que quería entrar al mapa. Vale, sí, vamos a contratar. Aunque no haya un lancero, podemos contratar un par de ellos, yo creo. Joder, cómo tengo la garganta, tío. Vamos a contratar. Vale, a este. Y a este. I've dreamt of becoming a mercenary since I was a Venga. child. Perfecto. Ahora vamos a forjar armaduras y demás. Destructor. Tú vas a ser de los tanques. Bueno, tiene buena constitución, en verdad. Y tú. Me interesa que seas verdugo. Y esto. Vale. Entonces, tú necesitas una intermedia. Y tú, si no me equivoco, una pesada. Vale, a ver qué podemos fabricar. Vale, vamos a forjar una de estas. Perfecto. Vale, ya no podemos hacer. Me cago en la puta. Vale, pues vamos a hacerle uno de estos. Vale. Haz aunque sea unos harapos. Mierda. Vale. Y ya no podemos hacer. Nos falta hierro. Bueno, vale. A ver. Esto para ti. Y esto para ti. Y esto. Necesita nivel 5, todavía no lo puedo utilizar, pero bueno. Cuando pueda, al ser intermedia, se la daremos. Vale, no hemos podido darles nada más, así que.
Así se queda la cosa. Vale, pues ahora vamos para allá, ahora sí que sí. Somos dos más. Somos nivel 6, nivel 6, nivel 6, nivel 5, 5, 4, 4. Mucho nivel 4, ¿eh? Estos. Nivel 6, vamos a darle, chicos. Vamos a darle. Sigo sin mirar el tutorial de. Soy un puto desgraciado. Mira estos, papá. Atacar estos dos. Vale, este. Este encima envenena, tío. Me cago en la puta que lo parió. Tiro para acá. Vale. Aquí esto va a ser un duelo de titanes. Vente aquí. Vente aquí. Y vente aquí. Otro envenenado, tío. Vale, los malhechores se envenenan. Vale, tenemos contraataque. Vale, vente aquí. Vale. Me cago en la puta. Bueno, da igual. Vale. Buen turno. Vale. Vale. Tener esta aquí es que, la verdad es que ya nunca les coloco, tío. Soy un desastre de persona. Un malhechor no me interesa. Sé ahora. Pero igual me vengo aquí. Hago. ¡Pum! Hemorragia. Y ahora hago. ¡Pum! Zambombazo. Y encima te quito 12. Ah, jódete, putito. ¡Hostias! A ver. Bueno, da un pasito para atrás. Vale. Que ganen todos contraataque. Tú que vas a venir aquí. Badeg, amigo. Lo siento. Alguno teníamos que perder, eso estaba muy claro, que alguno teníamos que perder. Igual si hubiese descansado. Pega a tu compañero, si lo estás deseando. ¡Hostias! Si muere Kyuus, ya sabéis, reiniciamos, personaje principal, no puede morir. Que de hecho se va a morir, vamos a reiniciar ya. Se va a morir porque tiene veneno. Vale. Vamos a hacer las cosas bien, chicos. Aquí hay cuatro. Vale, mira. Vale.
Perfecto. Le tenía que haber atacado por la espalda, ¿no? ¿Tú dónde vas a ir? Vale. Vale. Y ahora al matón este le podemos matar, yo creo. No, bueno, da igual. Con el contraataque le matamos. Vale. Vale. Primer muerto de ellos. Realmente no me interesa atacar ahora con el lobo. Lo que sí que me interesa es con este. Vale, y contigo no me interesa, pero contigo sí. Te vas a poner aquí. Vale. Dale un crítico. Perfecto. Voy a tanquear el matón con este. Que este es más débil. Ahí está. El saqueador le tanqueamos con este. Da un pasito para atrás. Vale. Perfecto. Dios. Vale. Tuvo que atacar aquí, ¿no? Aquí, vale. Realmente este después con un turno yo creo que mata un par de ellos. Vale, le quemamos. Hostia, no fallan, ¿eh? Vente aquí. Vale. Y tú te vas a ir viendo aquí porque vas a ir a por este. Nos quemamos, da igual. Me interesa más atacar con este, yo creo. Y venirme aquí. Y ahora me interesa atacar
con este. Vale, ¿dónde hay una flor de esas? ¡No hay! Joder, a tomar por culo. Bueno, da igual. Que tengo 7 de veneno. Me quitan 17, cabrón. Mira, vente aquí. Eso es. Vale, el lobo va a morir, lo tenemos todos asumido. Tengo que cambiar el arco de este tío. Que no me está siendo realmente útil. Vale. Bien, oso. No sé por qué me estoy confundiendo tanto hoy. Vale. Vale, uno menos. Yo creo que estos dos se pueden encargar de eso. Bueno, lo mismo, ¿no? Tú atacarás aquí, ¿no? Vale. La acabo de liar. Aquí va a meter un petardazo curioso, ¿eh? No, no, te vas a por Badeg. Me cago en Dios, qué zambombazo tú. No, este está muerto. Necesito a alguien que cure, tío. Me cago en tu puta madre. ¡Bingo! Voy a tener que volver a reiniciar, ¿eh? El puto veneno, tío.
A ver. Otro moribundo. Este para arma que tiene, qué poco pega, ¿eh? Mata al hombre. Eso es. Es que se va a morir, tío. Que se va a morir. No. Quedan cuatro, pero claro, es que... Realmente lo estamos haciendo muy bien, tío. Ha sido el veneno lo que nos ha matado ahí, literalmente lo de matar. Vale, ponte... Antes lo habíamos puesto aquí. Venga, si vamos a hacer esto... Literal, me he confundido de botón, pero bueno, venga. Ay, señor, no sé por qué me estoy confundiendo tantísimo hoy, tío. Es que qué puta desgracia de persona, ¿eh? Te lo juro. Qué desgracia, tío. No, otra vez que la lié. Vamos a volver a empezar, tío. Chaf. Calma. Vamos a volver a empezar porque es que he empezado mal ya confundiéndome de botón. No he colocado los estos como antes. No he hecho nada, realmente es que no he hecho nada. Tú, vete aquí. Y tú te vienes aquí. Y ahora vas aquí. Pillas esto, no puedes. Perfecto. Mi plan, a tomar por culo. Vale. Que me sigue metiendo veneno, tío. Me sigue metiendo veneno. Vale, vente aquí. Y ahora con este venimos aquí. Le enchufamos ahí a los dos. Metemos contraataque. Vale.
Vale, que este se encargue del oso me parece bastante bien. Vale. Hostias. Beta por este. Vale. Esto lo de antes. El matón para Adelot. Espera, con Ostbos, vamos si pegamos aquí a los tres, que también es donde fallé antes. Vamos, mete algún crítico, hombre. Pues no metes crítico tú ni aunque te paguen, cabrón. Vaya, este sí que mete críticos. Vale, venta aquí. Vale, y te vas aquí. Pega a este. No, no, hoy no tiene el día de fallar, ¿eh? Vale, vamos aquí. Vale. Vale, este es el que hay que llevar cerca de aquí para curar a los que tal, porque simplemente con estar al lado ya gana un punto. Vale, ¿cómo vamos a empezar? Pues mira. A ver, ¿qué más es el que va a atacar? Este. Hostias, tío. Qué pedazo de cabrón. Ahora, tócate los cojones que llega. Vale, se ha quemado. Pero bueno. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué son estos ataques que me están haciendo? Por favor. Por el amor de Dios, dos menos ya, y uno... En cuanto tenga el turno se muere. Vale. Bien. Este se muere. Ay. Bueno, uno menos.
Vamos. Vale. Este se muere. 300 euros a la... O sea, sí, 300 euros. 300 de oro a la basura. Vale, gana uno. Vale. Menos mal que he matado a ese tío. Vale. Vale. Vamos a quedarnos con este. Tu putísima santa madre. Hermano. Grande esa fuerza de voluntad. Que se va a morir igualmente, ¿no? Bueno, te vas a quedar ahí, pero vamos, con un puto campeón. Vale, a ver, espérate. ¿El siguiente turno de quién es? De este, vale. Entonces tú te vas a venir aquí. Te quedas moribundo. Tengo que pasar aquí como sea, tengo que llegar. Pero sí, vamos a ver. Me cago en la puta la virgen. Para. Vale. Vale, vamos. ¿Este ha tenido el turno ya? A tomar por culo de una puta vez. Y tira para allá. No se te ocurrirá, ¿no? Es que le podías matar, tío. Es que... Si es que le podías matar, tío. Que tampoco te pido tanto, cabrón. Vale.
Otro moribundo más. Si es que me da igual, si es que está muerto. Pase lo que pase, está muerto. Igual que este. Ahí está. ¿Sabéis qué? Vamos a continuar. Me da igual. Es que, joder, es que es mi mejor personaje, tío. Vale. Tú te mueres ya de una puta vez, ¿no? Pero antes me matas a este, ¿no? Perfecto. Joder, es que... Es que... Yo qué sé, ya que no tienes veneno, vete ahí. A ver si das aquí un paso aquí. A ver cómo voy a intentar terminar y a ver cómo se me queda si no reinicio y lo hago el próximo día, chicos. Porque es que... Métele otra, eso es. Es que no se rinden, ¿eh? No se rinden. Que uno... Pues que... Chicos, hay que hacer las cosas, hay que hacerlas cuando hay que hacerlas. Hoy realmente no hemos hecho nada, simplemente hemos estado con este combate y poco más. Pero bueno, espero que os haya gustado. El próximo día hacemos 100% el combate de... Vamos, lo completamos 100.000 por 100.000 el combate de la guarida de ladrones. Así que nada, espero que os haya gustado. De ser así, dar like, suscribiros. Perdón. Ahí, a veces pienso que sois un normal, tío. Espero que os haya gustado. De ser así, dar like, favorito, suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.